que genera reacciones de distinta índole. Por ejemplo, habló la Asociación Azucarera de El Salvador y dijeron lo siguiente. Pues no conozco los detalles del plan, pero sí es una medida que toda la población espera. Necesitamos reducir los niveles de violencia que el país tiene y creo que es una oportunidad importante para todos los sectores del país trabajar y superar las causas de la violencia. Vivimos un clima de violencia que afecta a todos los sectores en todas las zonas. En particular en el sector azucarero hemos venido trabajando ya desde hace varios años con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía, para reducir los niveles de violencia.